que brindó ha sido el hecho de que manifestó que no existe ninguna línea dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, aquí la decisión de quiénes serán los candidatos y candidatas para las futuras elecciones a la Asamblea Nacional está en las manos del Poder Popular. Es un hecho que ha recalcado Diosdado Cabello Rondón como parte de la dinámica y transparencia interna que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, siempre la voluntad de las mayorías electorales. Queridos camaradas, siempre las consignas expresan cada momento, cada batalla, y hay unas consignas que expresan mejor que otras los que somos. Y esa consigna que acaban de cantar ahorita los jóvenes del PSUV es exactamente lo que somos hoy: experiencia y juventud. Es la fuerza del PSUV. Bueno, queridas camaradas, compañeras, queridos compañeros, compatriotas que nos escuchan a nivel nacional, quiero saludar y felicitar ya directamente a todos los candidatos y candidatas que han sido postulados por las bases hasta en el último rincón de la patria. Saludar a todos los compañeros de la Dirección Nacional, compañero Diosdado Cabello, que ha dado tremendo discurso, afilado, mazazo tras mazazo lanzó, pues. A todos los vicepresidentes regionales, Darío Vivas, Julio León Heredia, Francisco Arias Cárdenas, Erika Farías, Adán Coromoto, Chávez Fría, Nicia Maldonado, Tarek El Aizami, Elías Jagua Miranda, Aristóbulo, perdón, Elías Jagua Milano. Aristóbulo Isturiz, Jesús Farías y Pedro Carreño, 11 vicepresidentes regionales, compañeros y compañeras. Igualmente a los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales, compañera María Cristina Iglesias, vicepresidenta del Sistema de Formación Socialista y jefa de la Escuela Nacional, dictadora absoluta de la escuela. Tiene eso, mire, como una escuelita allí, orden cerrado, pues. Compañero Víctor Clar, vicepresidente de Propaganda, Comunicación y Agitación. Yelitza Santaella, vicepresidenta de Finanzas y Logística. La encargada, mira, de pichar toda la campaña. Le toca a ella conseguir y garantizar toda la campaña como se ha concebido. Compañero, la cuadra mayor, la llaman por allá, la Yelitza la Avanzadora. Compañero Rodrigo Cabezas, vicepresidente de Asuntos Internacionales, canciller del partido. Blanca Ecao, querida camarada, vicepresidenta de Alianzas y Movimientos Sociales y además líder del Gran Polo Patriótico. Yo quiero un aplauso especial para Blanca por el gran trabajo que hace con los hermanos y hermanas del Gran Polo Patriótico, todos los partidos, movimientos sociales. Compañero, camarada, coronel y comandante Luis Reyes Reyes, vicepresidente de Seguridad y Defensa, comandante del 27 de noviembre. Por ahí anda Wilmar Castro Soteldo también. Por ahí vimos unos videos en estos días, ¿te acuerdas? Del 27 del 92. Compañero Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente de Gobierno de Calle y Políticas Públicas. Y además, victorioso
muy exitoso jefe del comando de campaña de la campaña de la dignidad nacional. Obama deroga el decreto ya. Tremenda campaña, queridos camaradas. Se desarrolló en tiempo récord para una gran victoria antiimperialista en Panamá, que hay que consolidar ahora. Y camarada Ramón Rodríguez Chacín, vicepresidente de Asuntos Disciplinarios, jefe del Tribunal Supremo Interno aquí. Ese es el encargado de la justicia, justicia interna. Bueno, queridos camaradas, compañeros gobernadores, los que puedo ver desde aquí, pido perdón si no los veo a todos. Desde aquí veo a Alexis Ramírez, Mérida, García Carneiro, Vargas, Estela Lugo, Falcón, Rangel Silva, Trujillo. Por ahí veo a Vielma Mora, al lado de su primera combatiente. ¿Cómo estuvo el juego de fútbol ayer? ¿Ah? Tremendo juego. Fútbol de mucha calidad y mucha pasión, ¿no? Un saludo a la Aurinegra. Y al Caracas también, ¿vale? A los rojos. A los Diablos Rojos lo llaman. Ah, Pedro Infante, ministro joven del deporte. Mira, tiene su público, Pedro Infante. ¿Ah? Vamos a tener que postularlo también. Por ahí veo al gobernador Luis Acuña, de la tierra del mariscal. A Wilmar Castro Soteldo, de la profundidad de Portuguesa. A su hermano gemelo Mata Figueroa. Hoy se están cumpliendo 205 años que Margarita se sumó a la lucha de independencia en 1810. Fue la primera provincia que se sumó al llamado de Caracas. Y desde ahí fueron libres, ¿verdad? Mata Figueroa, desde ahí Margarita fue libre hasta hoy. No la pudieron conquistar ni reconquistar, ni los españoles, ni el imperio inglés, ni el imperio holandés. Nadie pudo con Margarita, ni nadie podrá. Y los adecos no volverán a Margarita, ni a Nueva Esparta. Aquí está el coronel Ramón Carrizales, gobernador de Apure. Querido camarada, un saludo al general Rangel Gómez, está cumpliendo con su familia una situación de salud y pidió permiso para ausentarse de este acto. Por aquí también, ya lo saludé, pero por aquí veo a los gobernadores, Adán Coromoto Chávez Frías, Aristóbulo Isturiz. Bueno, por allá está Rodríguez Chacín, Arias Cárdenas, de Guárico, Zulia. Veo por allá a la gobernadora Erika Farías, de Cojedes, Yelitze, y a los protectores de Amazonas, Nicia Maldonado, Miranda, Elías Agua, a Julio León Heredia, Tarek El Aissami, ahí está. Bueno, queridos camaradas, un saludo a todos. ¿A quién? Ernesto Villegas Polhac, gobernador de Caracas. Jefe de gobierno de Caracas, perdón. Bueno, camaradas, un gran abrazo. A todos las VC, a todas las regiones. Ya el compañero Diosdado Cabello ha hecho un resumen de la política aprobada por la Dirección Nacional para toda esta etapa. Y yo vi mucha pasión en la respuesta de ustedes a cada propuesta.
Y me parece muy bien que haya apego apasionado a cada una de las propuestas que se ha hecho. Que se exija igualdad y se practique, que se exija democracia, libertad, pero creo que es la hora de autoexigirnos. Las condiciones las tenemos, sin lugar a dudas, si no ninguno de ustedes fuera candidato ni candidata a diputada. Ninguno de ustedes estuviera postulado. Las condiciones están dadas. Y las condiciones están dadas porque hay una revolución socialista, una revolución democrática, una revolución popular. Porque tenemos un partido socialista unido que ha asumido de verdad las banderas del proyecto Simón Bolívar, del proyecto original. Tenemos un partido que es vanguardia en la construcción del socialismo en lo político. No otra cosa estamos haciendo. No estamos jugando ni al populismo, ni a ver quién es más famoso, ni a ver nada. Lo que estamos jugando es el destino de la patria y estamos construyendo en serio el proyecto socialista en lo político. En lo político. Yo no sé si tenemos ahí, pudiéramos conseguir, Tomás, deciré, el video que yo siempre muestro de la entrevista en Telesur al comandante Chávez, las cinco revoluciones, que de todo lo que hemos visto en el último tiempo de nuestro comandante Chávez, que nos dejó como legado teórico. Ustedes saben que el comandante Chávez era un hombre que era capaz de llevar a la explicación, al lenguaje más simple, más profundo y apasionado, las teorías más complejas que la humanidad ha visto en el siglo XIX, siglo XX. Aquí tenemos un alcalde, Rodolfo Sanz, que es, además de ser alcalde, es un teórico del socialismo. Es el gran chi negro del Caribe. Rodolfo Granchi Sanz. No, mire, Rodolfo es una de las personas que más estudió el marxismo. Lo está estudiando desde tenía 12 años, lo ha estudiado a profundidad. Y tiene facilidad para escribir. Facilidad, no todo el mundo tiene facilidad para escribir. Aquí tenemos un escritor, William Ojeda, diputado, escritor, periodista. Deciré, tienen facilidades para escribir. Así como hay gente que tiene facilidad para la palabra dicha, hablada, ¿verdad? Y hay que ver cómo nuestro comandante Chávez tuvo la capacidad para simplificar y llevar a lo cotidiano, a lo diario, una tremenda batalla humana que es la transformación desde el capitalismo hacia el futuro de una sociedad socialista. No es cualquier cosa. Y allí está el centro de la batalla que ustedes como líderes y lideresas tienen que asumir. Tenemos que asumir la batalla coyuntural que impacte la batalla estructural por la transformación de los valores y de la práctica política. Por eso cuando Diosdado exige duramente desde los valores de la ética socialista, de la ética bolivariana, de la ética chavista, exige duramente el compromiso máximo, el desprendimiento del ego, del individualismo, del personalismo, del grupalismo, Diosdado está tocando el punto en la llaga central de lo que es la transformación de los valores para que nosotros podamos construir una democracia socialista, un partido revolucionario de vanguardia. Aquí nosotros tenemos documentos de un gran valor teórico, filosófico, espiritual, político,
doctrinario, aquí está. Quinto, pedagógico, correcto. Todo el pensamiento del comandante Chávez está aquí, convertido en teoría, en táctica, en estrategia, en modelos organizativos. Es muy grande el legado teórico que dejó el comandante Chávez. Y aquí está. Yo le agradezco a Diosdado este regalo, porque efectivamente yo diría, este regalo tenemos que entregárselo en su propia mano en las próximas 48 horas, Diosdado, vicepresidente Jorge Rodríguez, a los 1.162 candidatos y candidatas para que tomen este libro junto al plan de la patria. Aquí está el plan de la patria también, junto a la constitución bolivariana. Aquí está nuestro libro mayor, guía mayor para todo este siglo. Y nuestro libro mayor para la vanguardia revolucionaria, para el estudio, para la reflexión, para macerar los valores. Ustedes saben que el comandante Chávez era un gran estudiante, un gran estudioso, mejor. Tenía un método que yo confieso no lo conocía. Nunca se lo he visto a nadie. Seguramente alguno de ustedes lo pueda tener, pero él lo tenía. Comandante Chávez era capaz de quedarse en un capítulo de un libro un mes y estudiaba a profundidad, se imaginaba las condiciones históricas del autor del libro, se colocaba en los zapatos, en la mente y en el sentimiento de quien escribió esto, llámese Mesaro, llámese Bolívar. Y luego utilizaba combinación de colores, trató de enseñárnoslo, ¿verdad? Camarada Elías, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en reuniones, Diosdado nos decía, pero ustedes toman nota. Sí, tomamos nota. ¿Y cómo diferencian las notas? Carrizales también vivió estas experiencias. Entonces él tenía un sistema de estudio y de clasificación de la idea principal primaria, de la idea principal secundaria, de las ideas complementarias. Y era capaz de ir macerando, madurando un cuerpo de ideas a partir de un texto fundamental. Y lo iba combinando. Por ejemplo, un libro como este, era capaz de darle una lectura rápida en una madrugada y luego tomar los elementos centrales que apoyaran la acción en el momento coyuntural que estaba viviendo. Y una gran capacidad crítica creadora. Hay gente que tiene capacidad criticista o crítica destructiva. Entre nosotros hay, no vayan a creer, hay mucha gente que ve, ¿cómo es que dice la Biblia? La viga en el ojo ajeno. No, la viga. La viga. Ven la viga. Y cuando ven el ojo propio no ven nada, lo ven pulito. ¿Sí? Crítica, autocrítica, sí, es el método. ¿Pero para qué? Para perfeccionar, para mejorar, para pulir, para construir, para avanzar. La crítica y la autocrítica entre los revolucionarios no es para destruir, no es para dividir, no es para horadar a compañeros, no. Es un método pedagógico, dijo alguien por aquí. La pedagogía del amor, la pedagogía de la palabra. Crítica, autocrítica. Y era capaz de estudiar con gran capacidad para posicionar su criterio creador en los textos. Yo llamo a cada uno de ustedes, por la labor que van a cumplir a partir de hoy, a adentrarse en el estudio profundo de la ideología bolivariana y del proyecto nacional Simón Bolívar, de la ideología chavista, que es el socialismo del siglo XXI. Si ustedes me preguntan qué es el chavismo
es el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI desde raíz latinoamericana, caribeña, indoamericana. Eso es el chavismo. Chavismo puro. Es una nueva ética, una nueva sociedad, como cantaba Ali Primera. Una nueva sociedad sobre la base de nuevos valores. Y los nuevos valores se forjan en el diario acontecer. Ustedes son candidatos y candidatas a diputados y diputadas, producto de una convocatoria sobre la base del cumplimiento estricto del mandato constitucional, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre la base del cumplimiento estricto de la nueva espiritualidad política del chavismo, que es restiarse con la vida, la opinión y la capacidad de decisión de las bases del pueblo de a pie, que tanto nos formó el comandante Hugo Chávez. Hay métodos de método, saben ustedes. Nosotros, cuando discutimos en la dirección nacional qué íbamos a hacer de aquí hacia la Asamblea Nacional, en primer lugar, yo propuse y se decidió convocar unas elecciones de base abiertas con participación de todos los electores inscritos en el registro electoral. En primer lugar, digo, y aquí vamos, mira, andando este camino, que es el camino correcto. Y en segundo lugar, propuse construir una amplia, poderosa y perfecta alianza política social con el gran polo patriótico en todo el país, con listas perfectas a nivel nacional, regional y circuital. Fue la segunda decisión. No la podemos perder de vista, la segunda decisión. Porque estamos, como yo siempre digo, trabajando con las dos manos. Con una mano vamos construyendo la fuerza de vanguardia poderosa. El Partido Socialista Unido de Venezuela, saben ustedes, creación de nuestro comandante Chávez, obra de nuestro comandante Chávez, es el partido político de Venezuela, y yo creo que de América Latina, más grande, poderoso y de masas que haya existido en la historia de Venezuela. Y más democrático. 8 años apenas tenemos, y hemos hecho procesos internos. 3 congresos nacionales se han convocado. ¿Cómo se han electo los delegados del Congreso, de los 3 congresos nacionales? Con la participación de las bases. Hemos seleccionado alcaldes, gobernadores, hemos afrontado diversos procesos sumamente complejos desde el punto de vista político, porque nosotros en Venezuela, desde el propio nacimiento del Partido Socialista, antes también, pero desde el año 2007, la derecha y el imperialismo no ha cesado un solo segundo, una sola semana, un solo mes de estos 8 años de conspirar, acosar, atacar el proceso bolivariano. Y pudimos haber tenido una buena razón, ¿verdad? La estabilidad política, la unidad interna, no crear fisuras, poderosas y buenas razones. Alguno pudiera decir una buena excusa para no convocar la voluntad y la soberanía popular y el debate libre en las calles, en las VC, en los CLP. Y Hugo Chávez, nuestro comandante, nos enseñó que no, que en cualquier circunstancia siempre debe consultarse al pueblo, siempre se le debe entregar al pueblo la fuerza del poder de la decisión, poder popular. Yo estoy seguro, estoy más que seguro, que si el Congreso ampliado del partido hubiera decidido otorgarme a mí como presidente del partido poderes para yo seleccionar los candidatos y candidatas,
como me pudiera corresponder, porque la Asamblea Nacional, si algo tiene relaciones con el presidente de la República. ¿Dónde están los alcaldes aquí? ¿Los consejos municipales tienen relación con quién? ¿Verdad? ¿Cuál es la participación que ustedes tienen para seleccionar los candidatos a concejales? Bastante. ¿Verdad? ¿Se consulta la opinión del alcalde, verdad? ¿Ah? ¿No? ¿Y los concejales tienen que trabajar así con los alcaldes, verdad? Es lo natural. A nivel estatal están los consejos legislativos, ¿cierto? Y algo tienen que ver los gobernadores, ¿verdad, gobernadores? ¿Ustedes se les pide la opinión sobre más o menos cómo conformar los candidatos y candidatas? ¿Alguien mete la mano en eso? ¿Ah? Por ejemplo, yo llamo por teléfono a alguno de ustedes para que ponga un candidato al Consejo Legislativo o al Consejo Municipal. Contésteme con sinceridad. ¿Han recibido alguna llamada o del comandante Chávez o mía? Porque se respetan los procesos municipales, regionales, se convoca a las bases estatales. Y el Consejo Municipal tiene que ver con la vida del municipio y del alcalde, fundamental, ¿verdad? Y los diputados estatales tienen que ver con la vida y el desarrollo de la buena gestión de el gobernador, la gobernadora. A veces entran en pelea. Cuando llega enero, a veces es un infierno algunos consejos legislativos, porque les entra, eso ha ido disminuyendo casi a cero. Por allá en el año 2000, 2001, 2002, en el antiguo CTN, de los que militamos en el Movimiento Quinta República, eso era un infierno. Que el Consejo Legislativo se le alzó al gobernador tal y cambió la mayoría y pactaron con Primero Justicia. ¡Traición! Y el comandante Chávez en eso era... ¡Candela! ¡Traición! ¡Que se vayan! Y se fueron y se secaron todos los que traicionaron en todas esas etapas porque se engolosinaron con las mieles del poder burgués, del poder corrupto. Yo estoy seguro que si yo le propongo o le proponemos al Congreso que se me diera esa facultad en medio de la batalla, amenazado por Obama, a los pelucones saboteando la economía, saliendo de la guerra del año pasado, se hubiera aprobado y ustedes me hubieran acompañado. Pero el comandante Chávez nos enseñó que este es el camino. Y yo creo profundamente en este camino. Y por eso yo asumí y nosotros asumimos con pasión, convicción total, la consigna: nos restiamos con las bases, nos restiamos con el pueblo, con el poder popular. Darle el poder de decisión al pueblo de Venezuela. Confiar en el pueblo de Venezuela. Por eso, no aplaudan mucho porque todavía falta otra partecita que puede ser que a alguno no le guste. Por eso nosotros en esta asamblea como hermanos, esto es privado, ¿verdad? ¿No? Por eso es que aquí yo estoy de acuerdo. No, escúchenme bien esta parte. Ni piten ni aplaudan. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar que este proceso sea lo más cercano a lo perfecto, si es posible. A lo ético. A lo revolucionario. Estamos construyendo el socialismo en lo político. Y la vanguardia tiene que ser, yo lo aprendí mucho de los viejos maestros de la revolución, de los revolucionarios, y mucho después del gran maestro Hugo Chávez. La vanguardia tiene que ser expresión genuina del proyecto, de la utopía, del sueño socialista a construir. Así lo decíamos, ¿verdad? En los 70, en los 80. Y mira que la tenemos. ¡Qué logro tan grande tener un partido socialista, una vanguardia revolucionaria que de verdad se parece cada vez más a la sociedad socialista que queremos construir en sus valores políticos, en su práctica!
Tenemos que cuidar el proceso, del punto de partida al punto de llegada. Y como siempre dice Jorge Rodríguez, el punto de llegada 28 de junio es otro punto de partida. Pero debemos llegar limpios, felices, unidos, fuertes, motivados, moralizados y demostrar que este camino que tomamos es el camino de construir una nueva sociedad, de estar nosotros imbuidos de la idea de una nueva democracia, de la fe verdadera, la confianza en el poder popular que estamos formando, conformando, construyendo. Nadie crea que el poder popular ya está construido. El poder popular está en fase de construcción primigenia. Y ustedes, candidatos y candidatas, en la práctica política que tengan de aquí al 28 de junio y del 28 de junio al día de las elecciones, ustedes tienen que convertirse en constructores y aceleradores del nuevo poder popular socialista que debe construirse en la base del nuevo socialismo en lo político. Por eso yo estoy pilas y moscas. Y estoy de acuerdo con lo que dice Diosdado, que nadie perturbe ni dañe este proceso. Nadie tiene que meter la mano. Si no la meto yo, yo no metí la mano para imponer un solo precandidato en ningún municipio y no acepto que ningún alcalde lo haga. Que se respete las bases. Si no lo hago yo, que soy presidente del partido, presidente de la República, y respeto escrupulosamente a las bases. Yo quiero felicitar a la gran y amplia mayoría de los alcaldes y alcaldesas revolucionarias por haber colaborado y toda su participación en las distintas fases del proceso. Tengo que decirlo también por equilibrio y por justeza. Y a nuestros gobernadores y gobernadoras, algunas dieron un ejemplo tremendo, no voy a decir nombres. Contradicciones siempre habrá, y son ustedes quienes las tienen que manejar. Léanse el libro de Mao Zedong acerca de las contradicciones en el seno del pueblo. Es, ¿cómo se llama? Es quizás uno de los tratados en metodología para resolución de conflictos entre revolucionarios más grande que se ha escrito en 100 años. Búsquenlo, se lo lean. Acerca de las contradicciones en el seno del pueblo. Sobre la contradicción. Entonces, tenemos que cuidar. Aquí en este libro está. Está, ¿cómo se llama? Todos los libros fundamentales, incluyendo el libro de funcionamiento disciplinario, que debe estar, digamos, junto al reglamento que se va a sacar miércoles o jueves, va a ser el reglamento de campaña electoral. Nosotros debemos manejarlo bien, conocerlo. Y mientras más responsabilidad tengamos, presidente, gobernador, alcalde, diputados, mientras más responsabilidad, más vigilante de que el proceso que se va a desarrollar se haga de manera impecable. Impecable. Estamos construyendo. Es mentira que la construcción del socialismo, como alguien lo planteó quizás en los años 50, se da sobre la base de, digamos, de un transitar, ¿cómo se podría llamar? Sobre una alfombra. Sobre una alfombra roja y manual en mano. No, la construcción del socialismo es quizás uno de los procesos humanos más complejos que nos toca abordar como pueblo y como humanidad. Nadie crea que el socialismo es una consigna solamente. Claro que es una consigna, una canción, una emoción, una poesía, una utopía. Claro que lo es. Y nos empuja hacia adelante, y nos mueve el alma, la construcción de una nueva sociedad, verdaderamente humana, regida por los valores del cristianismo auténtico, donde se reivindique los sueños de nuestros libertadores. Está bien,
Pero el socialismo es un proceso complejo y esta generación de hombres y mujeres es la generación constructora del socialismo. En todas sus dimensiones. Yo quiero compartir con ustedes, compañeros, en esta reunión de trabajo privada, quiero compartir un video del comandante Chávez que creo que puede ayudar mucho, mucho a ubicar la tarea de liderazgo que ahora ustedes, 1.162 hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, tienen que asumir como líderes de base de todo el país para la construcción multidimensional e integral del socialismo bolivariano en esta etapa de la revolución bolivariana. Vamos a ver el video. ¿Está listo? Adelante, Hugo Chávez, comandante. En resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra, decía Karl von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Yo puedo decir lo mismo, si la política es la guerra por otros medios. Entonces, yo veo cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. La batalla moral es fundamental. Ese es el primer frente. El otro frente es el político. Segundo. Le podemos poner el orden que sea. Digo el segundo porque me llega a la mente el número dos. El político, la democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo. Pero no la democracia, esa burguesa. No caigamos en esa trampa. Luego, el frente económico. El poder económico hay que democratizarlo. Al pueblo hay que transferirle poder económico, los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general. Te lo estoy resumiendo, sí. Pero bárbaramente que a riesgo de que la idea no quede completa. Pero sé que el sol se está yendo. El cuarto, lo social. La sociedad de iguales. De iguales en el entendido marxista. Una sociedad socialista. Donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes. Que se acabe la grosera división en clases sociales. Además, una sociedad, decía Bolívar, moral. Donde se cumpla aquel pregón de Bolívar. Moral y luces. Son nuestras primeras necesidades, una sociedad culta. En quinto lugar, algo que quizás cuesta un poco más explicarlo, que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba como fuera del tablero. Yo me atrevo a incluirlo para el debate, lo territorial, el territorio. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora hace 150 años. Tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio vivimos? Hugo Chávez Frías. Fíjense cómo él resume 200 años de lucha por el socialismo, nuestro comandante eterno.
lo resume de manera sencilla, así como esto. Y así fue capaz de entender y conformar una tesis desde Venezuela, desde el bolivarianismo, sobre el socialismo del siglo XXI. No es cualquier cosa, compañeros, camaradas. Nuestro proyecto no es cualquier proyecto. Nuestro proyecto ha sido marcado por la historia y está marcado por los siglos de los siglos que estén por venir. El proyecto revolucionario, bolivariano y chavista de Venezuela está marcado con la impronta de construcción del socialismo como sociedad superior humana. No es cualquier cosa. Nosotros debemos llevar la batalla por la construcción del socialismo a todas y cada una de las dimensiones que el comandante Chávez plantea allí. A ustedes les toca en lo fundamental la dimensión política, en lo fundamental, como dice el viejo Sotorroja, pero no solamente la dimensión política. Ustedes tienen que ser protagonistas ahora de un proceso ejemplar y que el país pueda ver cómo desde el chavismo se construye una práctica política superior, más democrática, verdaderamente democrática, que lo que es los restos insepultos del puntofijismo, de la MUD práctica. Ahí hay dos modelos, saben ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirlo, superioridad moral, ética, política, ventaja ética, moral y política. Cuando nos paramos en la calle, tú a tú, y se discute cuáles son los métodos para seleccionar a los candidatos y candidatas a diputados de la Asamblea Nacional en el periodo 2015-2020. Y tenemos que explotar al máximo en cada esquina, en cada barrio, en cada comunidad, en cada VCH, en cada CLP, la profundidad y la fuerza moral que tiene el proceso que estamos nosotros llevando adelante. Por eso, enmarcando todo este esfuerzo en el trabajo por construir el socialismo en lo político, no es cualquier cosa, no es ir a unas elecciones por ir, incorporarse a un carnaval más, ¿no? Es ir con la fuerza que somos, con la fuerza que tenemos, con el método perfecto que hemos aplicado. Realmente, este método que se descubrió en esta oportunidad es un salto, se podría llamar así, un salto cualitativo tremendo en los métodos como se preseleccionaron en otros procesos los candidatos y las candidatas. Porque es un método profundamente igualitario, justo, y además es un método que permite un resultado igual al objetivo que estamos buscando. Porque muchas veces hemos planteado, bueno, paridad de género, 50 mujeres, 50 hombres, y cuando vemos el resultado final, 70 hombres, 30 mujeres. Es verdad. Entonces, estuvimos trabajando y se logró un método que ha dado este resultado maravilloso. De los 1.162 candidatos y candidatas de la patria para las elecciones por la base, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, la mitad son jóvenes de 21 a 30 años y la mitad son jóvenes de 30 años a 100. Es lo que llamamos ir a la perfección, al perfeccionamiento del método.
pudiéramos decir que el saldo de las 13.686 asambleas de UH es muy positivo, es muy positivo. Es tan positivo que ha sido ignorado por los medios de comunicación nacionales e internacionales de la oligarquía. Mientras más positiva, más será el silencio. El silencio en los medios de ellos. Su resultado ahora nos obliga a asumir la continuación del proceso. Como va a salir publicado en las próximas horas, la campaña electoral nacional para las elecciones por la base del Partido Socialista Unido de Venezuela se iniciará el 26 de mayo en los 87 circuitos electorales del país, del 26 de mayo al 26 de junio. Un mes de campaña. La campaña va a ser financiada a nivel central por la dirección, la Vicepresidencia de Finanzas y Logística. Ya se ha hecho un esfuerzo de diseño. De diseño, tienes una campaña, no una campañita, no una campañita. Hago una asamblea con 15 aquí, 15 allá, no. Campaña, caballero, campaña con asamblea, marcha, actos en las calles, movilizaciones, pueblo en la calle, fuerza en la calle. No es una campañita, es una campaña de verdad, de ideas, de movilización, de organización. Vamos a tensionar todas las fuerzas, una campaña para llevar la verdad de las orientaciones principales de la revolución en la batalla que estamos dando, para motivar, remotivar, moralizar, remoralizar a millones. Y habrá su diseño, habrá una semana para casa por casa, todos a la casa por casa y todas. Habrá una semana para marchas, marchas locales. Habrá semana para foros públicos, televisivos, regionales, circuitales, nacionales, internacionales por Telesur. Jornadas de foros y salgan todos ustedes a hablar, a debatir. Habrá semanas para asambleas como esta de organización. Así que anuncio la campaña del 26 de mayo al 26 de junio. Habrá, como toda campaña, propaganda. Tiene que haber, ¿o no? Propaganda para difundir las ideas y propaganda para difundir el nombre, el rostro, la figura del candidato, de la candidata. Pero no es una campaña en los términos de la burguesía. Que quien tenga, paga, y quien no tenga, se ausenta. No. Buscaremos la fórmula y la encontraremos para que todos, ya está diseñado el modelo de afiches, todos tengan su afiche. Y si van a tener 1.000 afiches cada candidato y cada candidata. 1.000 afiches cada uno, o 2.000, o lo que se alcance el dinero para pagar. Pero no es que uno va a tener 20.000 afiches y el otro va a tener una fotico ahí en fotocopia con un stencil ahí dándole. Igualmente debe ser así. Igualmente, campaña electoral de medios. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas, como siempre, a incorporarse a esta gran jornada de recolección de fondos que ha arrancado de la vicepresidenta Yelitza Santaella para recaudar el dinero que necesitamos para desarrollar la democracia participativa protagónica en condiciones de igualdad. Ahora,
También en las televisoras, pues. Ahí buscaremos televisoras regionales, radio. Hay que buscar, hay que perfeccionar el método. Estamos creando, pues. Esto no lo habíamos hecho antes. Estamos creando. Y allí todos deben ir en un espíritu unitario de hermandad. Yo a veces le digo a algunos compañeros que entre camaradas, siendo chavistas todos, a veces algunos compañeros se expresan de tal forma de otro. Yo le digo, camarada, por favor. No, que no sé quién hizo tal cosa y dijo tal cosa. Pero por favor, ¿cuál es la lucha principal nuestra? No es construir el socialismo. No es mantener el legado del comandante Chávez en alto. ¿O es que Chávez aró en el mar? Nosotros tenemos que demostrar que Hugo Chávez no aró en el mar. Que Hugo Chávez sembró para todo el siglo XXI fuerza, moral, ética, pueblo. Y tenemos nosotros que construir, así lo digo, nuevos niveles de unión espiritual, política, ética. Quien tenga que perdonarse, que se perdone, pero que lo haga ya. Quien tenga que verse cara a cara y decir, camarada, deme un abrazo, hágalo ya. Pero ya basta de grupitos, de peleas, de cosas donde las haya, con quien las haya. Ha llegado la gran hora de la unión chavista de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de todos sus dirigentes y todas sus dirigentas. Amnistía general para los malos sentimientos o para las rabias que se puedan haber acumulado. Yo soy el primero. Yo no le tengo rabia a nadie, ni peleo con nadie, solo con el imperialismo, y bastante, y con los pitiyanquis de aquí. Pero miren, ni a los pitiyanquis de aquí yo los odio. Yo no odio a nadie. Debemos tener el alma pura. Ah, bueno, que nadie se equivoque, ¿no? Alma pura, pero mira, como paqueado, con la izquierda lista para golpear. Aunque la pelea no estuvo muy buena. Se ganaron los reales ahí, sin mucho esfuerzo. Aunque de verdad, verdad, Pacquiao ganó la pelea. Es la verdad. Pacquiao llevó la iniciativa. Siempre tuvo la iniciativa. Y Mayweather, puro abrazar y correr. ¿Ustedes vieron la pelea? ¿Por dónde la vieron? ¿Por TVS? ¿Y por Telearagua? Entonces, entre nosotros, de verdad, yo les digo, la revolución tiene la virtud que lo va transformando a uno todos los días. Todos los días uno descubre nuevos valores que lo inspiren, que lo mueven. Si no, ¿cómo creen ustedes que uno es capaz de dar esta batalla? Yo lo digo y me lo perdonan, siempre pido perdón por esto, pero lo digo a nivel personal, pues. Lo digo a nivel personal y lo digo una vez más. Si de algo sirve mi testimonio como ser humano, aquí hay mucha gente que me conoce desde que tenía 14 años, 12 años, no sé, amigos y amigas que tengo aquí. No los nombro porque son precandidatos y van a creer que es un favoritismo. Como Aristóbulo, pues, que me conoce desde que nací. Era secretario general del MEP, de la juventud del MEP. Aristóbulo es secretario general fundador de la juventud del MEP. 10 de diciembre del año 1967. Tenía yo como 5 años. Aristóbulo tenía 12. Pero yo lo digo como testimonio humano. Yo jamás aspiré ningún cargo. Jamás ni nunca en la vida me pasó por la mente ser presidente, y menos
sustituir en este cargo al comandante infinito, nuestro amado Hugo Chávez. Jamás, nunca en la vida, jamás. No vengo de los valores, de los antivalores de la aspirina. Nunca fui una aspirina. Nunca. Los antivalores del individualismo, del ego. Es más, el ego lo agarré hace mucho tiempo y lo lancé en el fondo del mar por allá, quién sabe dónde. No tengo ego. No creo en los valores, antivalores del individualismo. Y me permito decir esto porque hay que hacer un gran esfuerzo para que la unión de nuestras fuerzas revolucionarias tenga base sólida en una nueva espiritualidad, en una nueva ética, donde nosotros estemos comprometidos con una causa, con un proyecto, con una idea, con un legado. Y seamos capaces de ir a cualquier trinchera que la revolución exija de nosotros para servir a un pueblo, a la patria, a la revolución, no para servirnos de ella. Hacer el gran esfuerzo espiritual. Sobre todo le digo esto, bueno, se lo digo a todos, camaradas. Hay muchos compañeros aquí que nos conocemos de muchos años. Me lo digo a mí mismo. Pero sobre todo se lo digo a los muchachos de 21, 22, 23 años, vayan a ser diputados y diputadas de la patria. En ustedes está la fuerza de un futuro real distinto. Yo anotaba, yo tomaba algunas notas aquí en un documento que me envió Jorge Rodríguez, camarada Jorge de apoyo. Ustedes deben consolidarla, voy a leer como la tomé. Ustedes, queridos compañeros, candidatos y candidatas, deben buscar consolidar un nuevo liderazgo de base. Un nuevo liderazgo de base. Que sea movilizador, motivador, que lleve en su práctica diaria los nuevos valores del esfuerzo, la entrega, la disciplina, la solidaridad, el desprendimiento, la honestidad, la sencillez en la forma de vida, en la forma de ser. Ustedes deben consolidar un nuevo liderazgo de base, que sea un liderazgo organizador del pueblo y de todas las formas de organización, VC, CLP, consejos comunales, comunas, comités de tierra, todas las formas de organización del pueblo. Ustedes deben consolidar un nuevo liderazgo de base que enfrente los problemas reales de la sociedad, que los enfrente. Nuestra política en toda esta etapa debe tomar el espíritu fundamental que animó al comandante Chávez y que nos empujó por mucho tiempo y nos sigue empujando hoy. Nuestra política debe ser para renovar de manera permanente la política en Venezuela en revolución, para representar el cambio de todo, para tener más revolución, para enarbolar las banderas de la renovación política y del cambio, para más socialismo, más revolución, más democracia verdadera, más poder popular. Porque ustedes saben que los expertos en marketing, ¿qué se dice? Los expertos en marketing de la derecha y de la burguesía traen los mejores expertos del mundo y empiezan a diseñar, hace falta un cambio. Y empiezan, los candidatos del cambio. Nuestros candidatos y candidatas desde ya asumen el concepto de ser candidatos y candidatas de la patria, ser candidatos de la revolución. Y ser candidatos de la patria y la revolución es ser candidatos del cambio, de la renovación en revolución para más revolución. Porque ellos se esconden detrás del marketing,
y tratan de esconder que lo que buscan es desmembrar el país, desmantelar la revolución, desmantelar el nuevo modelo de inclusión, de protección del pueblo, el nuevo modelo socialista. Ahora, en esta secuencia de eventos que arrancan hoy, yo propongo, así lo hago formalmente, que se redacte un documento oficial con todos los valores que aquí se han dicho, con todos los valores que se esgrimen, políticos, ideológicos, constitucionales, un documento central que sea firmado por todas las candidatas y por todos los candidatos, asumiendo el compromiso de llevar adelante las banderas de la revolución y de reconocer los resultados electorales del 28 de junio y apoyar a los que ganen esos procesos de selección por la base. ¿Ustedes están de acuerdo en un documento de estas características? ¿Están de acuerdo que firmen los 1.162 candidatos y candidatas un acuerdo de reconocer los resultados y apoyar los candidatos y candidatas que surjan del 28 de junio? ¡Aprobado, pues! Bueno, que se haga. Actos de compromiso por circuito, actos de compromiso por estado, con cada uno de los candidatos, de las candidatas, se asuman. ¿Les gustó esa idea? ¿Seguro? Levanten la mano a quien no le gustó. ¿No le gustó la idea? Libremente, levanten la mano a quien no le gustó firmar un documento para comprometerse a llevar adelante esta política y reconocer los resultados. Bueno, lo dije tres veces. A la tercera va la vencida. Nuestro compromiso es del alma. Y ese documento debe expresar el alma buena del chavismo como fuerza redentora, renovadora, revolucionaria de Venezuela. Bueno, hablando de Venezuela, quiero oficialmente darle la bienvenida a los 5 héroes cubanos que han llegado el día de hoy, lunes 4 de mayo del año 2015, a nuestra patria bolivariana, a la patria de Chávez. Bienvenidos: René, Fernando, Antonio, Ramón y Gerardo. Bienvenidos, hermanos y hermanas que están en la patria de Bolívar. Tuvieron un acto bellísimo hoy. Me dicen que ahora a las 9 de la noche, ¿no? Estén pendientes, ya vamos a terminar porque a las 9, Walter Martínez, en el programa Dossier, el mejor programa de política internacional del mundo entero, lo pasa BTV y Telesur. Es el mejor programa del mundo en información, en ética, en capacidad de análisis. Hoy Walter se va a dar un banquete, porque Walter apoyó la lucha por la liberación de los 5 héroes. Y hoy los va a tener en su estudio de televisión. Que nadie se pierda la entrevista de Walter Martínez hoy a las 9 de la noche por Telesur y por Venezolana de Televisión. Bueno, compañeros, tenemos entonces que avanzar. Igualmente, aquí campaña conjunta, unitaria, ya hemos explicado. Ahí hay unos esquemas de los afiches, para ver, se pudiera mostrar. Hay un modelo de los afiches que estamos evaluando. Claro, me perdona el candidato, ¿no? Mire, aquí hay dos modelos de afiche. Primer modelo, cámara, acción. Aquí está, este es un modelo de afiche general que se va a utilizar. Tarek no tuvo nada que ver con esto. Aquí hay algunos arreglos que ya le hicimos. Aquí debe ir, ¿qué debe ir aquí? Los ojos del comandante.
y otros pequeños detalles, pero este es el modelo en general, bien bonito, ¿verdad? Bueno, ahí va a ir la cara de cada uno de ustedes. Un afiche grande, bonitico. Tipo pendón para no ensuciar las ciudades. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Aprobado. Y asimismo van a aparecer juntos ustedes también. Yo no sé si estos dos son candidatos, ojalá que no. Aquí hay un afiche parecido. Mira, aquí está, mira. Este se parece a un candidato que está por aquí, mira. El de camisa azul. Qué igualito a Joseph. Mira, ahí está. ¿Qué tal? ¿Le gustó más el primero? Bueno, aquí están dos modelos del primero, mira. Con fondo rojo, fondo amarillo. Correcto. Mira, aquí están las franelas. Vamos a sacar franelita también. La cosa seria, la cosa bonita. Así somos los chavistas, pues. Trabajamos en serio, con amor, ¿verdad? Una cosa seria, mira, 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 mira qué belleza esto. UVCHE. Pasamos ahora, Chávez. Miren qué belleza esta franela que van a llevar ustedes. Y vamos a llevar franelas para todo el pueblo, casa por casa. ¿Ah? ¿Les gusta? Bueno, aquí está, toma. Vamos a Jorge Rodríguez, que es experto en campaña, Diosdado. Le gusta una campaña más que comer con la mano. Igualmente, desde ya queda aprobado, así lo entiendo por los aplausos que ustedes dieron. Ya, fíjense ustedes, compañeros, es muy importante ir montando el comando de campaña ya. No vaya a ser que el CNE nos sorprenda con una fecha. Tenemos que estar preparados. Si nos sorprenden que las elecciones son en julio, listo, pa, picamos adelante para ganar. Cuando el CNE diga, nosotros vamos para las elecciones. Y tenemos que estar preparados. Desde ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? A nivel nacional vamos conformando el comando de campaña unitario. Ustedes también en cada circuito. Pero el núcleo de arranque de todos los comandos de campaña deben ser los equipos de candidatos y candidatas que fueron postulados en cada circuito. Ustedes se conforman en comando de campaña unitario. Cuando ya tengamos el candidato y la candidata, bueno, ese equipo se fortalece, se amplía, pero ya van todos ustedes a la calle. Es una experiencia novedosa, bonita, motivante, que tiene que salir bien porque sí. Contrario a lo que se hacía antes, como dice Diosdado, y muy, muy contrario a lo que se hace en la derecha. Muy contrario a lo que se hace allá. ¿Quiénes son los candidatos de la derecha? Si le diéramos la palabra a cada gobernador nos pudiera hacer un diagnóstico. La derecha está haciendo, nosotros estamos haciendo elecciones en todo el país. Postuló la base libremente. Y ustedes son candidatos y candidatas. Entre ustedes hay estudiantes universitarios, ¿verdad? Entre ustedes hay profesionales. Entre ustedes hay amas de casa. Amos de casa. Entre ustedes hay obreros, obreras, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, artistas, cantantes, bailadores, deportistas. Es el pueblo de a pie. Entre ustedes hay dueños de transnacionales. Entre ustedes hay oligarcas. Entre ustedes hay multimillonarios. Es el pueblo.
es el pueblo. Ahora veamos el diagnóstico de la derecha. ¿Cuáles son los candidatos? ¿De dónde sacaron? Son, fíjense ustedes, 110 candidatos para 30 circuitos. Menos de la mitad. Perdón, corrijo, 28 circuitos. ¿Cuánto es eso en porcentaje? Ellos van a hacer elecciones en 33%. ¿Quién postuló? Nadie se enteró. ¿Cuánto costó la postulación? 150 mil bolívares. ¿Cuánto pagaron ustedes? Nada. Nada. Nosotros, de 1.162 candidatos postulados por la base, sin pagar ni medio, la mitad son mujeres, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas mujeres llevan ellos para las elecciones en 29 circuitos nada más? 10 mujeres. Y no las llevan en puestos salidores. Discriminación de género, discriminación social, discriminación sexual. Aquí inclusive hay candidatos de las comunidades sexodiversas también. Levante su bandera. Un aplauso a las comunidades sexodiversas que van a tener sus diputados y diputadas en la Asamblea Nacional. Miren, en ellos, escuchen este dato, para los periodistas que están viendo por televisión tomando datos, ojalá alguien haga un análisis de esto. Miren, ellos, más del 50% son mayores de 50 años. Discriminación de la mujer, son misóginos. Discriminación de la juventud, no creen en la juventud. A la juventud lo utilizan para que se ponga una capucha y vaya una guarimba y después se olvidan de ella. Ahora, fíjense ustedes los datos nuestros. Candidatos y candidatas, ustedes, menores de 50 años, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje? 85% de los candidatos y candidatas nuestras son menores de 50 años. Y nosotros somos el 15%, los adultos contemporáneos mayores de 50. Somos una minoría de calidad. Esto es impresionante, los datos. Así que, los comandos, ustedes desde ya, miren, eso hay que hacerlo minucioso. Instalar, juramentar el comando de campaña. El núcleo del comando son ustedes mismos, el núcleo, no son los únicos. Hay que salir a buscar a los hermanos del Gran Polo, a los movimientos sociales, a los comuneros, a la gente de a pie. Hay que ir al encuentro del pueblo, con amor, mucho amor. Tenemos que convocar, motivar. Por eso hay que informar a todo el mundo. Porque el 28 de junio son las elecciones. Y ese día está abierto el padrón electoral. ¿Cuántos centros electorales? ¿Ya se definió eso? ¿Cuántos centros electorales va a haber? ¿Qué porcentaje crees tú de centros electorales se activarían? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo por activar más del 50%. Pero ustedes tienen que informar con tiempo. El centro electoral del circuito 1 del estado Carabobo se va a activar tal, tal, y que la gente sepa. Y después con camiones, con alegría, convocar al pueblo. Para que voten varios millones de hombres, mujeres, venezolanos, y allí sellen su compromiso para la victoria de las elecciones parlamentarias del 2015. Que va a ser una gran victoria. Así se ve en el horizonte, una gran victoria. Que estamos forjando, no vayan a creer. Nosotros decimos muy fácil. Hemos ganado 18 elecciones, 19, eso se dice fácil. Lo que hemos vivido esas batallas, sabemos que cada uno ha sido una batalla especial. Yo ayer en la madrugada me estaba acordando la batalla, Diosdado, del 15 de agosto del año 2004. ¿Cómo levantamos eso? En la calle,
alegría, con pueblo, con fuerza, con esperanza, con liderazgo, casa por casa. Yo estaba recordando también la campaña electoral que llevó a nuestro comandante el 6 de diciembre del 98. Campaña sucia que hubo contra Chávez. No tiene comparación con nada que haya pasado antes del 98. Sabotaje a Chávez, le hacían de todo, decían mentiras. Contrataron a un imitador. Los más jóvenes no se acuerdan. Contrataron un imitador de la voz de Hugo Chávez. Maripili era el comando de campaña. La recuerdo. Un imitador de la voz de Hugo Chávez, de nuestro comandante. Y el imitador decía: y cuando llegue a la presidencia, freiremos las cabezas de los adecos en aceite hirviendo, con la misma voz de Chávez. Y eso lo repitieron en todas las radios, todas las televisoras. Y hubo gente del pueblo que creyó eso. Hasta que después salió el imitador y pidió disculpas. Y dijo que lo habían engañado. Rolando Salazar, muy antichavista después, pero es un gran comediante. Un hombre de virtudes como comediante, como artista. En su momento tuvo la vergüenza de salir y decir: mira, a mí me pagaron, que esto era para una cosa cómica por ahí, no para utilizarla contra el candidato Hugo Chávez. Ese no es la voz de Chávez, pero había gente que se lo creyó en su momento. Hemos enfrentado cada batalla, cada campaña, y cada victoria ha sido resultado del trabajo, del esfuerzo, ha sido resultado de la inteligencia colectiva, de la unión, ha sido resultado de la concentración de fuerzas de los revolucionarios, de la unión, de los patriotas. Y en el año 2015 así será también. Y será la victoria número 19 de la revolución bolivariana, forjada en medio de grandes dificultades. Bueno, camarada, aquí tenemos el periódico 4F. ¿Qué quieres tú? ¿Ah? Ah, es que hay un video buenísimo que vamos a cerrar hoy. ¿Dónde está la gente del llano? Hoy le vamos a hacer un regalo del llano, con el llano, por el llano, para toda Venezuela. Quedó bellísimo. El alma llanera, cantado por Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, Francisco Montoya, Cristina Maica, Mayra Castellanos y Fabiana Ochoa. Y el príncipe del llano, que fue el productor. Miren, antes de eso, yo los convoco a ustedes. Aquí está nuestro periódico. Quiero felicitar al equipo de Ernesto Villegas, de Víctor Clar, que han hecho realidad este periódico. Quiero felicitar al director general, joven venezolano, periodista Gustavo Villapol, a Verónica Díaz Hum, a Aaron Mundo, Dilene Jiménez, Francisco Contreras, Alejandra Reina, Saharí Lozada, Yancari Valdés, Jesús Gómez, Fernando Rivero, Kelly Mayor, Inay Mansur, Jonathan Sánchez, Ernesto Morgado, Idegar Gil, Rafael Brazón y Nazaret Yepes. Este es el número 22 de nuestro periódico 4F. Un buen esfuerzo. Por ejemplo, se me ocurre a mí, Jorge, camarada, Diosdado, compañeros vicepresidentes. Bueno, la primera combatiente, no la he saludado. Camarada Cilia Flores. Ustedes vieron el programa anoche. Con Cilia en familia. Programa muy sentimental, vale, lo hace llorar a uno. Miren, aquí está este periódico. Yo propondría que la actividad por excelencia, como se dice, todos los lunes al mediodía, en todas las plazas Bolívar, o Plaza Sucre, plazas de patria, de todos los circuitos, todos los lunes al mediodía, en la esquina caliente que debemos instalar donde no está instalada y debemos activar donde está instalada,
todos los candidatos y candidatas, todos los lunes, agarran su periódico y se van 3 horas a la Plaza Bolívar del pueblo y del circuito a discutir con el pueblo el periódico 4F, periódico de la Revolución Bolivariana. ¿Les parece buena idea? Aprobado, entonces, todos los lunes. Y deberíamos tomar esa costumbre. Los lunes hay dirección nacional casi siempre. Pero cuando no haya dirección nacional, nosotros deberíamos ir y practicar. Eso es una tremenda práctica del ejercicio político de calle. Uno se va a una esquina, un equipito de sonido, 100, 200, 300 personas, y abre el debate. Por ahí que alguien gritaba cuando hablaba de Diosdado, que nos escuchen, gritaban por aquí. ¿Quién era que gritaba eso? Bueno, escúchanos, gritaba alguien por aquí. ¿Quién era? ¿Qué quiere que se te escuche? Ah, que escuchara a Diosdado. Yo creía que era ustedes. Escúchalo, decía. Yo dije, ¿será que quieren decir algo? Entonces, se agarra el periódico, se hace un círculo de estudio. Ustedes no saben lo que sale de ahí. Uno haciendo su círculo de estudio, gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas, candidatos, candidatas. Ya les dije diputados a toditos. Se agarra un artículo, por ejemplo. Este artículo, fíjense ustedes. Lo escribe... ¿Qué dice ahí? Lo escribe Modaira Rubio. ¿Está aquí Modaira? ¿Es de Barina? Ah, tenía que ser de Barina, pues. Tierra sagrada del gigante. ¡Que viva Barina! Modaira Rubio. La clase obrera venezolana al frente de la lucha antiimperialista. ¿Ustedes saben quién hace un trabajo como este? Y le estamos quitando su espacio, cayendo y corriendo. ¿No está aquí? ¿Dónde está? Bueno, camarada Miguel Ángel Pérez Pirela, agarra artículos claves de la prensa y los lee, los analiza. Imagínense todos ustedes, ah, gobernadores, alcaldes, dirigentes, miles, jefes de los CLP, jefes de la VH. A veces uno convoca eso y de repente llegan 10 personas que nunca habían participado en nada y se sientan y escuchan y debaten. De repente hacen una pregunta de esas bien difíciles y buscamos la solución entre todos. De repente viene alguien, como hice yo con Silvia, con Silvia en familia, el sábado, ¿verdad, Silvia? Nos fuimos a unos lugares, aquí tengo la foto, aquí en Caracas, porque unos familiares, amigos de unos familiares, nos denunciaron. Mira, en el local tal, de día a día, que ahora es día a día Pedeval, adentro no hay nadie y hay cola afuera. Eso lo hicimos ayer. Y yo fui al sitio. Porque esta persona, bueno, por vía familiar me llegó la denuncia. Fui a los dos sitios. ¿Qué conseguí? Claro, no me bajé porque si no, peor, se acaba allí, ah, empieza. Yo miré, tomé foto con el celular. Mira, aquí tengo la foto del celular. Y llamé a Carlos Osorio. Y le dije, camarada, ya va, ya va. ¿Qué dijo? De Guarena. Vamos para Guarena, pues. Mañana a las 8 de la mañana está ya Carlos Osorio. Muy bien, es que es así, tiene que ser así. Mire, yo llamé a Carlos, pero nos jugaron camomila en uno. Carlos Osorio fue y llegó él personalmente a uno. ¿Qué consiguió? Tenían 60 personas afuera y adentro había 5. Estaba full abastecido, fresquecito, su airecito acondicionado, un buen local y tenía a la gente sufriendo afuera. ¿Qué hizo este hombre? Llegó, le puso los ganchos y entregó a la Fiscalía General al gerente de ese día a día. Ya basta, se acabó la tolerancia con ese tipo de gente. ¿Y qué decía? No, miren lo que decía este vagabundo,
Así lo llamo yo. Que Dios me perdone, pues. Si soy injusto, que Dios me perdone. ¿Qué decía él? No, que la gente entra y si hay mucha gente, me rompen las cosas y se las llevan y no me pagan. Mentira, vale. Hay que confiar en el pueblo. En la cola había puras mujeres. Había puras mujeres como ustedes, mujeres honestas, madres de familia. Y entonces de ahí, estoy seguro, llamaron al otro local y cuando se fue con su equipo calladito, Osorio llegó y ya no había cola. Una colita de unas 80 personas que yo vi con estos ojos, me paré al frente del local y dentro del local tenía una puerta semicerrada. Saboteo se llama eso. De grupos infiltrados, de gente corrompida, de burócratas que no le duele el pueblo. Y ustedes tienen que salir a la calle a acabar con eso también y ayudarme. Yo necesito la ayuda de ustedes en cada esquina, en la calle, resolviendo esos problemas. Saboteo, sabotaje, como le quieran decir. Entonces, fíjense ustedes, de repente ustedes van un lunes a la esquina caliente y agarran debate en el periódico los mejores artículos, distribuyen el periódico entre la gente, leen, debaten, y eso va elevando el conocimiento, la cultura política, la información, la motivación. Uno recibe la opinión real de la gente y orienta al pueblo. Siempre al pueblo hay que orientarlo, siempre, todos los días. Todos los días. Si algo aprendimos del comandante Chávez es que él no dejaba un día sin orientación al pueblo. Con la verdad, reconociendo siempre la verdad y orientando al pueblo para que el pueblo tenga la capacidad de enfrentar las dificultades, afrontarlas y salir cada vez más fortalecido en su fe en la patria, en su confianza en Venezuela. Y que el enemigo no logre desmotivar, desmoralizar, confundir, dividir, ni corromper al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo movilizado con su vanguardia, digo yo, para completar un poquito la cosa. Movilizado con su vanguardia. Después nos fuimos Silvia y yo para otro sitio, aquí tengo la foto también. No lo voy a decir mucho lo que vimos porque está en investigación. Y vamos a aceptar un golpe allí. Otra cosa que vimos. También de esta batalla. Yo digo, compañero, si yo que soy presidente de la República, estoy todos los días atendiendo temas nacionales, internacionales, de todo tipo. Y me autoexijo ir a la calle cada vez que voy a una ciudad, a un pueblo. Un día que me agarro de descanso, por lo menos 3 horas nos dedicamos a recorrer la Gran Caracas cuando estamos en Caracas. Yo digo, si lo hago yo aquí, es hora de que lo hagamos todos y todas. Todos los días recorramos avenidas, barrios, calles, pueblos, alcaldes, gobernadores, diputados, líderes, CLP, VC, todos. ¿Es mucho pedir? ¿Es tarea de todos o es tarea mía nada más? Es tarea de todos, ministros, ministras. Todos, de todos, de todas. Esta idea la lanzo en el marco de la idea de que nosotros coloquemos, iniciemos de mañana, ya me lo vas a entregar, tranquilito. Mira. Iniciemos esta jornada. Fíjense ustedes, vamos a poner un ejemplo. Aquí cercano. Circuito Petare. ¿Dónde está Petare? Párense los candidatos que quedaron en el circuito. ¿Qué número es Circuito Petare, Elías? El circuito 3 de Miranda. Ya va, pero déjalo, tráemelo a mí, dámelo, tráemelo a mí. Echa la carrerita, pues. Déjalo, déjalo, déjalo. Córrete aquí. Oye, la promoción.
2009. Primer teniente, un aplauso al primer teniente. Promoción 2009, Juventud Militar de la Patria, gracias. Puede retirarse. Fíjense, tranquilo. Ya tengo aquí, ya lo voy a leer. Dejemos completar esto, ya lo vamos a leer. Ahora, esta idea de circuito 3, levántense los candidatos y candidatas al circuito 3 presentes. Aquí están uno, ¿verdad? Y aquí está otra. Hay más mujeres que hombres, ¿qué pasó? Mira, ¿no tienes un bastón de micrófono? ¿Lo tienes? Ajá. Pónganse aquí al frente todos, pues, para verlos aquí. Circuito 3, toditos y toditas. Junticos, abrazaditos. Abrazaditos todos, miren. Bastantes mujeres, tan robustos. Ahí no hay desabastecimiento, caballero. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan dos. Que están de permiso porque están en la misión, en una misión que se les dio. Bueno, yo me imagino ustedes. Vamos a presentarse el nombre uno por uno, de izquierda a derecha. Bueno, presidente, mi nombre es Abraham Pereira, de la comuna Rogelio Castillo Gamarra, José Félix Rivas. Hablaste muy rápido. Yo no entendí. Mi nombre es Abraham Pereira, de la comuna Rogelio Castillo Gamarra, del eje José Félix Rivas. Aplauso, vale, un candidato. Ajá, segunda. Buenas noches, mi nombre es Joana Núñez, de la comuna Rogelio Castillo Gamarro, jefa de la UVC Antonio Ortega Ordóñez, y... No te llevo nada, pues mira, Joana. Bueno, mi nombre es Reinaldo Rivas, militante del PSV, del municipio Sucre, del equipo político municipal, responsable del sistema de formación y militante de la UVC de Las Brisas de Petare. Excelente, una cantera de cuadros. Buenas noches, presidente, y a todos los camaradas presentes. Mi nombre es Joana Oviedo y estoy acá en representación de mi parroquia Petare, para ustedes y para todos. Gracias, un aplauso. William Ojeda, honrado de hacer equipo con estos maravillosos cuadros políticos, extraordinarios seres humanos que me han demostrado el valor del humanismo. Gracias, presidente. Miren, me permiten un comentario. Me permite un comentario, dos cositas, un comentario, tengo que hacerlo. Qué bonito lo que ustedes han hecho ahorita con William. Porque William, ustedes saben que estuvo muchos años en la oposición. Y un día, William, tú y yo hablamos, ¿te acuerdas? Así es, presidente, lo recuerdo. Y yo te dije que esto era así, que el chavismo era amor, era verdad, era sencillez. Lo recuerdo, presidente. Recuerdo, y después, su palabra y su mirada. El comandante Chávez, el 1 de octubre del 2012 en Sabaneta, te dio la mano. ¿Y qué fue lo que te dijo? Yo estaba muy tenso porque el encuentro con el comandante Chávez era muy significativo para mi vida. Y me esperaba un posible reclamo, una posible reprimenda, una palabra fuerte tal vez. Y cuando me encontré con el comandante Chávez ahí en Sabaneta, el alboroto de la gente era muy muy fuerte, y Casa Militar me jaló por un lado: miren, quieren hablar con usted. Yo dije: ay, cara. Entonces pone candela, me puso la mano en el hombro y en la cabeza y me dio un gesto de ternura, y eso fue una enorme lección moral para mí, para mi vida, para toda mi familia. Para que ustedes vean. Y yo decía que es doble el mensaje. Primero, un pueblo noble que sabe reconocer la sinceridad del corazón de un hombre que, aunque estuvo en la oposición y fue duro, duro con su palabra y su acción desde allá, fue acogido con los brazos, con honestidad. ¿Eh? Y en segundo lugar, es mi mensaje en este segundo. A todos los venezolanos y venezolanas de bien, honestos, que están en la oposición o hayan estado, nuestras manos están abiertas, nuestros abrazos están listos para compartirlos con ustedes en un solo sueño de patria,
de país. Todo el que se quiera venir a trabajar aquí, bienvenido, bienvenida. Gracias. Disculpen, no pretendió esto ser favoritismo de ningún tipo, sino puro cariño. Gracias. Adelante. Sí, buenas noches, presidente, y buenas noches a todos los camaradas presentes. Mi nombre es Eiclet Torregrosa, vivo en Campo Rico. Actualmente vivo en el urbanismo Ciudad Lebrún. Por culpa de Chávez fui beneficiada allí. ¿Qué edad tienes tú? 34 años. Una chamita, pues. Y bueno, cuente con nosotros, aquí estamos. ¿Cuánto te cobraron para postularte? Nada. Bueno, para que tú veas, pues. ¿Estás trabajando, estás estudiando? Sí, trabajando y estudiando. Soy trabajadora del Metro de Caracas. Y una colega. Trabajamos de la mano con los sectores populares. Soy VC también. Y bueno, ya estamos atendiendo al pueblo. La nueva Venezuela, fíjate. ¿Tú en qué año naciste? En el 80. 80, o sea que en el 92 tenía 12 años. Cuando estaba pariendo la patria y el gran partero de la historia, Hugo Chávez, estaba iniciando la nueva era. Tú eras una niña que apenas se levantaba y mira, y ahí va, para adelante, líder, lideresa de su comunidad. Sí, aquí estamos, los hijos de Chávez, las mujeres de Chávez. Somos el motor fundamental en esta revolución y aquí estamos. Cuente con nosotros para lo que sea y en donde sea. ¡Venceremos! Buenas noches, presidente. Mi nombre es Gladys Arboleda. Soy delegada del Tercer Congreso y delegada de formación de nuestra maravillosa escuela Hugo Rafael Chávez Fría, camarada. El ejército de María Cristina. Directora de organización de la parroquia Petare. Y aquí están los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez. Así para es. Defender esto, el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Fría y el digno hijo de Chávez que es usted, presidente Maduro. Cuente con nosotros. Aquí están sus hijos también, camarada. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Luisana Caraballo. Vengo de la California Norte. Formo Luisana, de parte. Luisana, ¿qué edad tienes tú? 25. 25. ¿Tú qué año naciste? En el 89. 89. ¿Qué mes? Diciembre. El año 89 fue el mes, el año del despertar general. Despertar. Despertar el 27 de febrero. O sea que tú, diciembre, 90. No, no había no. 90, 91. Te estaban gestando en marzo. Correcto. 93. Vengo del Consejo Comunal de la California, Consejo Comunal Chavista, siendo una urbanización y representando a la mujer joven. Y pertenezco a la VC de Cecilio Acosta. Un abrazo y un aplauso. La juventud de oro. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Richard Charris. 21. Richard Charris. 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 ¿Ese apellido no viene? Bueno, colombiano hasta donde tengo entendido. Charris, ¿de qué parte de Colombia? De Cartagena. Cartagena, un saludo pues a Colombia, hermana Colombia. Aquí me encuentro con todos mis compañeros dispuestos, tal y como usted lo expresa, ser equipo sea quien quede y lo he expresado en cada una de nuestras reuniones. Mi virtud en este momento al quererme postular y llegar a este sitio es garantizar, defender los derechos, impulsar el trabajo de cada uno de los jóvenes que estamos aquí sentados y con el lineamiento de nuestro equipo de trabajo de la JPSU. Vengo gracias a todo el equipo de nuestro conjunto residencial Samán de Güero Urbanismo, recientemente entregado con nuestro protector Elías Agua Milano. Por culpa de Chávez. Y recordando siempre mi origen y apoyo, que es la comuna Alicia Benítez de Maca. Perfecto, un aplauso a este joven. ¿Y tú cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Jesús Díaz, vengo de la comuna Argelia, Laya, Petare Sur. Jesús Díaz, ¿qué edad tienes tú, Jesús? 18. 18 años. Bueno, pues por tu lado. Tú vienes de una comuna. De una comuna y soy VC Rómulo Betancourt. Mira, Rómulo Betancourt. Bueno, miren, camarada. Entonces, le voy a poner un ejemplo, William, compañera, Joana, todo. Voy a ponerles un ejemplo. El próximo lunes, ustedes organizan dos plazas, tres plazas, o una, ustedes deciden, y se van con el periódico, fresquecito, y hacen una asamblea. Y en la medida de lo posible, coordinan y que esa asamblea la transmitan por televisión, con metodología,
leen un buen artículo, lo explican, luego leen otro artículo, y que el periódico sea un gran organizador, un gran movilizador, y además alrededor del periódico se organicen nuevos contingentes de patriotas, de revolucionarios, que quieran participar. Víctor Clar, fíjense, ustedes tienen la tarea, tú como jefe nacional, vicepresidente, tú eres vicepresidente, Víctor, también un chamito de Falcón para el mundo, pues, Víctor Clar. Víctor, tú tienes la jefatura nacional del periódico. Tienen que garantizar construir una red de pregoneros y pregoneras. Pregoneros, yo llamo a todos los venezolanos, jóvenes, no tan jóvenes, que quieran incorporarse a la red de pregoneros, pregoneras y esquinas calientes de la patria, a comunicarse con la directiva del periódico 4F y a incorporarse desde ya, a partir del próximo lunes, como pregoneros y pregoneras de la verdad y de la patria. Vamos a organizar un gran movimiento. Víctor, es tu responsabilidad. Gracias a ustedes, Circuito 3 de Petare. Un aplauso para estos hombres y mujeres. Miren cómo se agarran de la mano, unidos y unidas. Gracias. Ahí se cumple la consigna de ustedes. Experiencia y juventud. Miren, aquí tienen, hoy estamos estrenando la página, bueno, muéstrala tú ahí. Hoy estamos estrenando la página, si usted tiene internet ahorita en su mano, busque 4fdigital.info.ve, con B pequeña de Venezuela, 4fdigital.info.ve. Por esta vía usted va a poder tener acceso al periódico, a artículos, participar con artículos, y además todo, Víctor Clar, hay que sacar un teléfono y esta dirección para organizar un poderoso movimiento de pregoneros y de pregoneras. ¿Ustedes creen que podemos organizarlo de verdad en todas las plazas Bolívar del país? Bueno, vamos a hacerlo. Esto es un trabajo muy motivante, muy hermoso. Yo quiero agradecerles todo el trabajo, la disciplina de ustedes, la dedicación, y decirles que el compromiso de ustedes, el trabajo, el amor, la sonrisa de ustedes, lo que hace es acrecentar el compromiso de nosotros, quienes tenemos las responsabilidades para la conducción de la patria, para la conducción de la revolución. Ustedes son el soporte y la inspiración del trabajo que todos los días nos toca hacer para llevar adelante el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Y para terminar este hermoso encuentro de trabajo, de disciplina y de compromiso, vamos a regalarle a toda Venezuela este video con el alma llanera, cantada por los mejores voces del llano venezolano. Bueno, muchas gracias, queridos camaradas. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva el gran pueblo patriótico! ¡Que viva la unión de la fuerza revolucionaria! Bueno, música, alma llanera, arpa.